Recientemente, un joven japonés llamado Yuta Toñito Vergara ha ganado una destacada popularidad en la plataforma de videos cortos TikTok, pues en su contenido registra sus interesantes y a veces cómicas experiencias con una cultura notablemente diferente a la suya. En uno de sus videos más populares se grabó en México probando uno de los antojitos más populares entre los habitantes del país, un elote preparado. Comúnmente este antojito se vende en plazas o puestos que se pueden encontrar en cualquier esquina de algunas colonias y lleva diferentes ingredientes que varían dependiendo de la región. Algunos le ponen mayonesa, queso, chamoy y salsa, entre otros. Yuta, en ese breve video que decidió compartir con sus seguidores, captó una escena sumamente triste cuando estaba dándole el primer bocado al elote. El palo que va incrustado en la base del elote se rompió y por lo tanto su antojito mexicano pasó a ser historia al caerse al suelo. Esta cómica escena ha comenzado a viralizarse por la reacción de Yuta a su pequeño error, ganando más de 114.000 reproducciones y más de 12.000 me gusta.